cantos que llevamos muy dentro de nosotros para mi tierra locuana. El 3 de septiembre en la noche sale la alborada. Todititico los barrios se juntan en la madrugada. Y entre voladores, chirimías, todos celebramos. Y vibra en nosotros la fe que le tenemos a San Pacho. Y los barrios hacen sus disfraces siempre protestando. Y los arcos tienen un misterio al paso del santo. Nietzsche de rodillas sudorosos cumpliendo una manda. Se escuchan los gozos y sentimos el llanto en el alma. Y no se puede describir San Pacho bendito. Amables televidentes, bienvenidos a las fiestas de San Pacho. Hoy 3 de septiembre, cuando la Alborada General anuncia que Quito se pone de fiesta, que Quito vuelve a vivir una alegría que todo el mundo quiere, las fiestas de San Pacho, en paz y bien. Con este recorrido de las banderas y de este público maravilloso, vamos a estar aquí en estas fiestas. Las fiestas de San Pacho en este 2017. Saludos, se las trae el canal RTV. Ahí a la gente para que disfrute, goce y ojo, en paz y bien. Ahí va el recorrido de las banderas. La gente que pueda gozarse, ahí va el barrio La Esmeralda a mostrar toda su alegría y lógicamente la bandera de la Fundación Fiestas Franciscanas. Veo unos nuevos banderilleros que rastrillan hasta el palo de la bandera. Y ahí va el barrio Cristo Rey, que impone su ley. Va al centro con su banderillero. ¿Cómo? Vámonos por aquí, señor. Claro que sí, vámonos. Vamos a hacer el recorrido para poder llevarle la alegría, el baile de las banderas. Este 3 de septiembre, aquí con toda la alegría. Este está como prendido todavía. Pero bueno, el cable, sí señor. Déjeme, yo lo recojo. Déjeme, lo recojo para que usted pueda trabajar, don Pedro. Ahí está la gente del barrio Cristo Rey con la Fundación Fiesta Franciscana. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿A disfrutar de la fiesta? Sí, claro. Gozarse. Claro, hay que gozar. En paz y bien, hay que gozarlas en paz y bien. Esta noche lo veo como muy serio, mister. ¿Qué es lo que pasa? No, colaborando con las fiestas. Eso, hay que colaborar con la fiesta. La gente se asusta cuando ve el micrófono, se corre, pero aquí estamos. Ahí va la gente del barrio El Silencio. ¡Uy! ¡Caramba! ¡Vaya! Sí, señor, el barrio César Conto que sale hacer su batida de bandera, la niña hermosa. Eso, con la energía, hasta el palo se partió. Hasta el palo se partió. Pero esa es la alegría que le pone la gente aquí a las fiestas de San Francisco de Asís. Las fiestas. Hola, don Amín, ¿cómo le va? Ahí está la gente. ¿Cómo está? ¿Cómo vamos? Gracias, hermano. Hoy, como el día más grande del mundo, esto es nuestra fiesta, esto es lo mejor del departamento del Chocó y de Colombia. Aquí tenemos una fiesta que se hace cada año, pero es lo mejor del mundo. ¿Y hay que vivirlas cómo? En paz y alegría, sin violencia. Así la tenemos que vivir, en paz y bien, mi hermano. En paz y bien, mi hermano. Sí, señora, ahí está pues la gente de Quito, la gente del Chocó disfrutando de las fiestas de San Francisco. Está mi parienta ahí sentada en primera fila para gozarse las fiestas de San Pacho. ¡Ay! ¡Ay! ¡Vaya! Eso es. Eso es. ¡Hola! Déjame correr un poquito que veo caras. Veo unas caras hermosas aquí hoy, en la mañana y noche de hoy. Únicamente las ve uno en el Face. Mira qué cuerpo, Dios mío. San Pacho está muy bien.
Tiene unos mujerononones. Sí, María. Ojo que hay muchos muchachos por ahí a la vista, ¿no? Bueno, la gente disfrutando de las fiestas de San Francisco. ¿Cómo vas? ¿Bien? Bien, bien. ¿Estás como aburrido? No, ¿cuándo? Nunca. Con este ambiente no se aburre nadie. Ah, ya, pensé. La gente de la Defensa Civil trabajando, ayudando ahí a la organización. Maestro Benito, ¿bien o no? Eso. ¿Cómo goza la gente? Rafa Paz Candelo. ¿De quién es? Héctor Candelo, ¿ese quién es? Ahí el cantante de la Bronco. El cantante de la Bronco de Venezuela, que está por aquí. Veneno para dos, ¿quién tiene el amor? Pero usted no salió con Tel, cantante también. ¿Cómo es que dice la canción? Veneno para dos. Con Tel de amor. Veneno para pone a rojo vivo el corazón. Ahí está, la fiesta de San Pacho. Esa es la alegría de nuestra gente. Ese debe ser para un trago, ¿no? Para comprar. La gente de la Yesca Grande que sale a hacer. Don Freddy, ¿cómo le va? Ey, niña, cuidado con el cable, mamita. Cuidado con el cable. Oh, me va a dañar el cable. Lo veo muy bien. Hola, mi amor. La veo muy bien. Ahí está la gente de San Pacho disfrutando, la gente de la Yesca Grande. A la gente del barrio Alameda Reyes. No salió bailarín. El colega del FBI se vino también para las fiestas de San Pacho. Vaya, compa. ¿Cómo va la vaina? Bien, bien, gracias, señor. Comienza. ¿Usted cuántos libros ha llenado de las fiestas de San Pacho? Muchos libros he llenado de las fiestas de San Pacho. ¿Más o menos cuánto? Eso lleva cuántos años, desde el 95 hasta 2017. ¿Y qué es lo que más recuerda a la fiesta? Pues la música. ¿La música? Sí, yo que pongo música. ¿Eso lo pone contento? Claro, en San Pacho. Eso está muy bien, la gente que también se en San Pacho sale a disfrutar de las fiestas, que ha venido esta noche a gozárselas, a disfrutarlas, muy bien. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Sale y pasala muy bien. ¿De qué barrio es usted? Yo vivo en el Jardín, pero soy yesquiteña. Sí, señor. Ahí se le ve la cara. Ah, sí. La cara de yesquiteña lejos, a cuadras. Y aquí está la gente de la Yesca Grande también. Buenas noches. ¿Tanto gusto? ¿Desde Santana o de la Yesca Grande? ¿Y usted de qué barrio es? Silencio. ¿Silencio? Claro. Ah, eso está muy bien. ¿Y usted? Soy de La Playita, viví muchos años en Las Margaritas y estoy presente. ¿Hay que acompañar a Las Margaritas? Sí, siempre. Niña, usted que está toda seria, ¿de qué barrio es? Ay, caramba. El movimiento y la vaina. Hace rato veo con una cosa y vaina que te arrima. ¡Ah! Peligrosa esa muchacha. Aquí está la gente del barrio Pandeyuca. Vamos a saludar a las Pandeyucas. ¡Este qué hueco es! ¡Ay, este sí es mucho hueco, bravo! Pero bueno, aquí está, ahí el padre ya comenzó. ¿Cómo va? Muy bien, gracias. Disfrutando de la fiesta. Disfrutando de la fiesta, sanamente. En paz y bien. En paz y bien, de eso se trata. Teníamos que salir hoy. Claro que sí. No podemos tener miedo, los buenos somos más. Sí, señor, ahí está claro. ¿Usted qué dice? Que tenemos que salir en paz de Dios. Dios debe permitir que no pase nada ahorita. Pero lo veo con una energía brava. Ah, bastante, porque, ay María, estamos... ¿Dónde está el guaro? ¿Dónde está el guaro? Ah, no puedo beber. ¿No puede beber? No, ¿por qué? Porque estoy tomando droga. Siga tomándose ahí la droga usted. ¡Ay! Esta muchacha, esta peladita, cuando crezca va a ser un problema. ¿Cómo te llamas? María. María, pero la veo muy... Y este man arrimándose cada rato. ¿Cómo la ve? Bien. ¿A gozarse la fiesta? Ah, rumba. ¿Y de qué barrio viene usted? Lo Seguro. Ah, el barrio Los Seguros. Ya lo liquidaron, pero usted viene de Los Seguros. Sí, señora. Ay, María, ¿este no es el buitre? Buitre, ¿cómo vamos? No, aquí empezando con mi fiesta, usted sabe. Vea que tengo a San Pachito aquí. Esta camiseta como que la estampó usted en 1800. Sí, así es. Sí, es verdad. Sí, señor. Francisco el Chocó es tu pueblo, así es. ¿Ya se echó la bendición? Sí, claro.
Ya me la eché. Y después de la bendición, la rumba, ¿no? No, pues igual invitar a todo el pueblo quindoseño a que no nos dejemos amedrantar por los malos comentarios que andan en las redes sociales y que tratemos de gozarnos esta fiesta en paz y bien. Eso está bien, en paz y bien. Amén, amén. Amén. Paz y bien, mi hermano. Muchas gracias. ¿Va a ser el recorrido completo? Claro, yo. ¿Mañana? No nos esperen en la casa esta noche. Es mi primera vez, entonces sí. ¿De dónde vienes? Pues soy chocuana, pero vivía en Cali y en Brasil, bueno, por ahí. ¿Qué gozaste? Sí, sí, total. Estamos... ¿Va a estar todo San Pacho aquí? Claro, vivo acá ahora, hace un año. Entonces hay que gozársela. ¿Y tú? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bogotá. ¿Bogotá? Pero vivo aquí. Sí, iba a gozar San Pacho. Sí, la primera vez que me gozó la alborada, pero ya había gozado San Pacho. Eso está bien, hay que gozarse la fiesta. Estas muchachas están con toda la energía puesta. ¿Para qué te escondes si ya te vi? ¿Para qué te escondes si ya te vi? Hace rato te estoy viendo. Antes de los Miami Heat. No. Ah, no, no, no. Ah, no. La confiancita tampoco es eso. Ah. Vamos por acá a saludar. Ahí, ahí. ¿Dónde vas? ¡Ey! ¿Qué vamos a hacer con la niña, hombre, que nos durmió, hombre? ¿Cómo vamos? Muy bien, ¿y tú? ¿Eh? Bien, ¿y tú? Está como aburrido. No, normal. Estás concentrado en lo que dijo el padre. Exacto. ¿Sí? Sí. ¿Qué barrio? Yesquita, Alameda, de todos. Porque San Pacho es de todos y... Oficialmente soy de la Yesquita. Oficial yesquiteño, ¿no? Y... El cable, hombre. El cable, vamos a recogerlo. ¿Niño o niña? ¿Niño o niña? Las dos cosas. ¿Las dos cosas? Ahí. ¿Cómo ves? Saludos otra vez. Y hacemos el llamado. Sí. ¿Cómo te llamas? Diana Lucía Murillo. Diana, ¿de qué barrio vienes? Yesquita Federal. Caramba. Un saludo. Y tiene una pinta zampachera bravísima, ¿no? Claro, es que la fiesta es para gozársela. ¿Cómo es el movimiento? Chac, 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 chac. Ay, ahí está, sí, zampachera. Otro zampachero más. Otro zampachero más. Otro zampachero. ¿Cómo va, hombre? Zampachero, ¿cómo va? Dalo, bien, 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 excelente. Me alegra. Me alegra mucho. Saludando. ¿Esto quién es? Vamos por aquí. Ahí, mi parienta, ¿eh? A mi parienta nunca la había visto. Voy a saludar a la parienta. ¿Cómo vamos? Bien. La Esmeralda. Allá es el doctor Víctor Hugo Moreno Lozano, ¿no? Sí, señor. ¿Qué se hizo el tipo? Por allí anda. ¿Anda por aquí? Sí. No se pierde un bunde, ¿no? No se pierde ni uno. Eso está muy bien. La gente de la Esmeralda. Toman en nada más salen en San Pacho. Solamente en San Pacho. ¿Cómo vamos? ¿Qué más, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Bien o no? Muy bien. ¿Acompañando al barrio Kennedy? Acompañando a Kennedy y a todos de San Pacho. Tenemos que estar unidos en estos momentos difíciles, pero estamos unidos. Para que la felicidad que se exprese aquí se transmita a todos los quindoseños y podamos estar en paz. Eso es. Eso está bien. Únicamente en San Pacho te veo, no te veo más. ¿Cómo vas? Está bien, bien, bien. ¿Todo bien? Bien, todo bien, todo bien. ¿Preparado para todos los bunders? Para todo, para todo. Y así como salimos de nuestro. Preparadísimo. Eso está bien. ¿Y este es un nuevo pupilo o qué? ¿Cómo va? Bien, bien, bien. No, como Atlético. Sí, sí, ahí vamos. Que viva Quito, sí, señor. Ahí está. ¿De la gente de dónde? ¿De dónde vienen? Permiso, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen? Bogotá. La gente de Bogotá. ¿Cómo les ha parecido, Quito? No, súper. Ya llevamos bastante tiempo y ha sido muy chévere. Chévere. Y se viene la fiesta de San Pacho, que es más chévere todavía. Vamos a disfrutarlas bastante. ¿Habían escuchado? Sí, ya hemos escuchado bastante. Ah, que están preparados para el bunde y los tragos. Súper preparados. Eso, súper preparados. La gente de Bogotá que viene... A disfrutar. Hola, mijo, ¿cómo va? Sí, bien, ¿ok? Yo que es el matarrata, que sé que mata la bata. Soy yo el que vende aquí en Maco. ¿Es el matarrata? Sí, aquí en Maco, ¿estás ahí? Ah, bueno.
El matarrata de Zapacho, ahí vamos. Hola, mi gordis. Man, se ve que es bravísimo. Para todos y cada uno de ustedes que han venido. No, man, es bravo. Perdón, señor, voy a pedir un permiso. ¿Yo? ¿Cómo le va? Bien, gracias a Dios. Man, se ve que es bravo. No, tranquilo. ¿Tranquilo? Sí. Tranquilito. Señor, sea el gozo de cada uno. Sí, ahí lo estamos escuchando al padre, pero ya se quiere venir, es el aguacero. Amén. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias a Dios. ¿Mucha fiesta? Muy bien. Amén. Amén. Pase bien. Siempre por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ahí está. Echémonos la bendición. Padre, el Hijo del Espíritu Santo. Amén, amén. Ay, bien. Paz y bien. Paz y bien a esta belleza. Paz y bien. ¿Cómo te va? Hermano, cuánto gusto. Páseme a saludar a toda la población quindoseña. De parte de la Junta Pacífica Chocuana, exactamente en el Valle Chocó, Valle Solano, compartir estas festividades franciscanas. Bueno, mi hermano, va la gente, vamos a saludar a este man, vení. El bochín. Hola, Mario. ¿Cómo va, Mario? No, bien, sí. Todo bien, sí. Todo tranquilo. Don Frei Manuel Garrido Arriaga, Dios mío. Una de las lenguas más peligrosas que hay. Eso dice Pedro Valdés. Eso dice, ese dice el perro ese. ¿Qué, don Frei? ¿Bien o no? Bien, bien. Listo usted para meterse la alboradita. Sí, señor. Eso está bien. Maestra, ¿bien? ¡No! Y entre volador y chirimía, todos celebramos. ¡Ay, León! Me vas a matar, León. ¿Qué le tenemos a San Pancho? Víctor Hugo Moreno Lozano. Rafa, ¿cómo vamos, manito? Bien, bien. Solo nuestro, ¿cierto? Claro. Tenemos que pedirle al alcalde que nos garantice seguridad porque el pueblo quindoseño y chocuano en general necesitamos seguridad para sacar del estadio la fiesta de este año. Dios quiera que podamos vivirla con tranquilidad. Yo creo, obviamente, que si él considera que la sociedad civil necesita apoyarle, que cuente con nosotros, pero que ponga el orden y las directrices. Sí, señor, es una realidad. Claro que sí, y en paz y bien. Okay. Sí, señor, paz y bien. Y que festejo sí, nuestro. Claro que sí. Que viva Quindó, señoras y señores. Esta es la fiesta de San Pancho. La gente nos disfrutando. Hay cosas que uno se cree de estar yendo. Oye, sí. De Quindó, estamos aquí sabrosos. Claro que sí, vamos a, y vamos a seguir sabrosos. Ahí, ahí se va la gente. Ahí, oiga. Ahí está atuendo, ¿cuál es? No, este es de pollito. ¿De pollito? Pollita. O repollita. O repollita, tiene la guacera pollita. Ahí viene. Allá. Allá eso. Bueno, amigos, esa es la gente de Quindó disfrutando de las fiestas de San Pancho hoy 3 de septiembre, cuando sale la alborada y vamos a gozárnoslas. Vamos a gozárnoslas en paz y bien con toda esta gente maravillosa que viene a disfrutar y a gozar de las fiestas de San Pancho. Vamos a un corte y ya volvemos. Bueno, y ahí está la fiesta, el volador. Y ahora se mojó la mechera, güey. Pero ahí está el volador. Volador. Me va a tocar a mí. Volador. Ahí va el volador desde las fiestas de San Francisco, las fiestas de San Pancho. Y es la gente que lleva la pólvora todos los años, que colabora con la Fundación Fiesta Franciscana para poderle dar el llamado a la gente de los diferentes barrios, que va la alborada, que va el disfraz, que va San Francisco. Esta es la fiesta de San Pancho, señoras y señores, que comienza con una noche muy esplendorosa, muy bonita, pero que San Pedro como que quiere poner también un toque del que él sabe con la lluvia. Pero bueno, aquí estamos. Aquí está el canal RTV para entregarles a ustedes toda la alegría de la gente que ya viene ahí atrásito, viene bailando, disfrutando, escuchando los aires musicales de nuestra tierra con la chirimía.
y ahí dialogan los hombres de la pólvora. ¿Cuántos años, amigo? Venga, ¿cuántos años acompañando a San Francisco de Asís y lanzando voladores? Uy, hermano, yo tengo más de... Estoy desde cuando Vladimiro fue presidente de la Junta Franciscana de Quito. Desde ahí vengo yo y el profesor Omar también. De ahí vengo tirando, reemplazando al finado Tío Lobo. Reemplazando al viejo Tío Lobo, que era uno de los que llevaba a los voladores. ¿Y usted cuántos años lleva, amigo? Por ahí 50 años tirando, ayudándole a esta gente, tirando voladores. ¿Cuántos años tiene usted? 50. Ah, usted desde que nació está lanzando volador. Prácticamente, bueno, 50 años. Bueno, 50 años, los 50 años, ahí va la gente, pues. Adiós. Se prendió la fiesta de Quito. Se prendió la fiesta, ya van las negras hermosas. Hermosas las niñas, Dios mío, bendito. Y acá viene, como siempre, la autoridad acompañando las fiestas. Acompañando las fiestas de San Francisco, la policía de tránsito. Ahí vienen. Y como todos los años, la Policía Nacional, pues cumpliendo su labor de acompañar a la gente para que todo sea en paz y bien, en tranquilidad. Ahí viene Roberto con el sí, sí, sí. Nosotros vamos para la esquina, para la fritanga del sabor. Esa es la alegría de nuestra gente, la gente de las motos para allá. Estamos trabajando. Roberto Montoya, el gordito Montoya, viene como viendo cabeza y todo. Diciéndole que sí. Dígale que sí, dígale que sí, dígale que sí. Circule, circule, señor de la gente. Yo, mi gordo. ¿Cómo vamos? Aquí. Aquí, punto, punto. Este, usted le ha dicho punto basura, sí, señor. Viene la gente con una alegría, mano. Claro, la gente contenta, ¿no, Roberto? Sí, señor. Sabemos que la ciudad no está pasando por un mejor momento, pero tampoco es óbice para no poder salir a la calle a expresar nuestra alegría. Nosotros carecemos de muchos espectáculos, de muchos eventos culturales en nuestra ciudad, y este es un evento que se hace anualmente y es totalmente gratis. La felicidad hay que demostrarla en cualquier momento, y hoy es el día para salir a demostrarle al mundo entero que somos contentos, que venimos felices, a pesar de todas las dificultades que tenemos en nuestro departamento y en nuestra ciudad capital. Sí, señor, ahí está pues la gente gozando de la fiesta. Don Roberto José Montoya Garcés, ahí va, el hombre que anuncia las festividades franciscanas. Ahí viene la bandera de la fundación, acompañada de su respectiva chirimía. Y más atrás la gente gozando, disfrutando con los barrios franciscanos. Eso es lo que nos gusta de la gente. Que se goce las fiestas de San Pacho en paz y bien. ¡Opa! ¡Más RTV! Ahí vamos. Gozándonos la fiesta. Disfrutando, dama, caballero. Ahí va el barrio Tomás Pérez, que es el primer barrio que sale a hacer su recorrido el día 20 del mes de septiembre, Ave María. Y como siempre, las damas colocando el sabor. Sí, señor. Ahí va el goce, hola. Ahí, Perrini Queen. Ahí bien, ahí bien. Te agaches. No se agache, que ya la vieron en la casa. Ahí va la gente de Tomás Pérez. Ahí. Señor. Y acá viene la gente del barrio Kennedy. Hoy. No se escondan, que ya la vi. La gente del barrio Kennedy. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Unas negras hermosas, como siempre. Ese es San Pacho. Este es para que te lo gocen. Ahí vamos. Y la gente de las Margaritas. Vamos a la gente de las Margaritas disfrutando de la fiesta. Ahí. Movimiento, movimiento. ¿Bien o no? No me empuje, no me empuje, no me empuje. No me empuje. Ahí mi tía, ¿ves?
Ve a mi tía con el bastón. No violencia en el Bundes, sí señor. Pero mi tía con su bastón. Don Pedro, vea a mi tía con su bastón ahí, vea. Ella dijo que no se lo perdía. Y ahí va con su bastón. ¿Cómo le va? Bien. Eso, gozando la fiesta. Y aquí ya se... ¡Ey, qué hubo! Y aquí ya se partió el lote. Ya se partió el lote, se quedó la Esmeralda. Viene la Esmeralda pegada aquí los muchachos. Disfrutando al lado de la vigilancia aquí por la fiscalía. Y la ay, dice ese freno de mano que aplicó la niña. Es la rumba, es la fiesta. Vamos a saludar a las niñas que están sentadas, atravesándose un... ¿Cómo vas? ¿Qué te estás comiendo, mi amor? Un salchichón. ¿Un salchichón? ¿Grande o pequeño? Un chorizo. ¿Un chorizo grande o pequeño? Pequeño. ¿Nacional o extranjero? Nacional. ¿A ella le gustan los nacionales? ¿Local o de por ahí de Medellín? Local. Es el salchichón local. Ahí, pero... Familia, usted ya como que se atravesó lo suyo, ¿no? ¡Ah, el dueño! ¡Venga, hombre! ¡Venga, venga, venga para acá! A los dueños hay que saludarlos, ¡venga! Esta barriga no se ha hecho de la noche a la mañana. ¿Cómo es el nombre suyo? Domingo Córdoba. Domingo, ¿cómo le ha ido con la venta? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Cuántos años? 22 años. ¿22 años con la cosa? De la comida, sí, señor. ¿Le ha ido bien? Bien, bien, bien. ¿Vives aquí en San Vicente? Sí, señor, vivo en San Vicente. ¿Y con qué barrio sales en San Pancho? Con la Yesquita. Ah, disfrutar, ¿no? Claro. Atendiendo bien a la gente, chévere. Atendiendo bien a la gente, chévere. ¿Ese hijo tuyo, el gordito? Sí. Qué bien. Bueno, acá se dejó venir la Esmeralda. Las niñas ahí degustando y los niños también degustando el bailecito. Y acá viene la Esmeralda, pero no es como que es un pedazo de las... Este es un pedazo de las margaritas, tiene que ser. Porque acá viene otro cuento. Ahí. ¡Ay! Vaya. Sí, señor. Oye, negro. Este es otro cuento. Este es como una... Adiós, mi reina. Adiós, adiós. Ahí. Es un atleta. Ay, ay, ay. ¿Cómo? De la gente también que... ¿Eh? Ahora sí. Acá viene Cristo Rey. La bandera de la Esmeralda como que quedó. O la escondieron. Ahí es. ¿A quién esperan? Ahí es que viene Cristo Rey. ¡Ay, caramba! ¡Mamacita linda! Vienen con toda la energía. ¿Y estos muchachos qué, hombre? Allá viene el presidente. Oye, uy, la gente, vea, disfrutando de las fiestas de San Pancho con el barrio Cristo Rey. ¡Ay! ¡Sí, señor! ¡Ay! ¿Quién es? ¿Cómo? ¿Ay? Reformaco presente, reformaco presente. Sí, señor. Allá. Ojalá vaya. Adiós, sabroso. Adiós, Manajuana. Está gozando. Sí, señor. Miren de ella el sancocho sabroso que prepara esos sancochos. Con albahaca negra, poleo, cilantro y orégano. ¡La contundencia que para el palo! O sea que ese es un 7, polvo. Ese es como un 7. Usted no se baja, lo tienen que bajar. Usted no se baja, lo tienen que bajar. Ahí ya lo dijo usted, pero se vino el silencio. Ah, viene el silencio.
Vaya. Silencio viene como callado. Eso, su nombre lo indica. Silencio. ¿Dónde está la chirimía del silencio? Ahí. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Vaya toque. Vaya presidenta. Bien, 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 bien. Ahí va la gente del silencio. ¡Ay, carajo! Ah. Es la gente del silencio gozando las fiestas de San Pacho. Disfrutando esa fiesta maravillosa. ¡Goza la gente! ¡Vaya! ¡Eso es! Limpio pero contento. ¡Ey! ¡Ay, niña! Sé que tumbado es. ¡Ay, tan, tan, tan! Es la gente que disfruta las fiestas de San Pacho. El barrio César Conto con su bandera al palo mocho. Pero ahí viene. Ahí viene César Conto con su palo mocho. Ahí va. Mi parienta, caramba. Un tumba. ¿De quién es? Allá. A la gente de César Conto, caballero. Gózala. Oye. Hola, mi amor. Adiós, adiós. Presidenta, adiós. Allá. La pollita. Sí, señor. ¿Están cansados? Adiós, adiós. Y esta es la gente del barrio Roma. Se viene Roma ahí. Oye, ¿aburrido? No, ¿cuándo? Nunca. Con este ambiente no se aburre nadie. Ah, ya, pensé. La gente de la Defensa Civil trabajando, ayudando ahí a la organización. Maestro Benito, ¿bien o no? Eso. ¿Cómo goza la gente? Rafa Paz Candelo. ¿De quién es? Héctor Candelo, ¿de quién es? Ahí el cantante de la Bronco. El cantante de la Bronco de Venezuela, que está por aquí. Veneno para dos. ¿Qué? Ahí va, ¿y el pan de yuca qué pasó ahí? ¿Pan de yuca qué pasó? ¿Cómo así que el pan de yuca viene solo? ¿Dónde está Augusto? Ah, ¿dónde está el presidente? Torres. Ya me iba a preocupar el Kim Valencia, tío Lobo. Pero ahí viene la gente del Pandeyuca. Ahí viene la gente del Pandeyuca. Son como 500 más o menos los que vienen ahí. La gente del Pandeyuca, caramba. Y volvió la luna y abrió el puerto. Luna lunera. Ahí viene el Pandeyuca, caramba. El banderero y hierro es que viene como afalado. Lo veo corriendo. Lo cómetela. Sí, señor. En el Pandeyuca, vea. Ese es el Pandeyuca. ¡Uy! ¡La cosa, la Pandeyuca! ¡Ay, adiós, pille! ¿Cómo? ¡Ay, la sabrosura! No te escondas que ya te vi. Hola, Edrich. ¿Cómo te va? Uy. La gente del Pandeyuca gozando, bien, bien. Se la gozan. Bueno. Y este va con su moto ahí, prudente, pero falta la yequita, la yeca grande. Vayan, vayan, péguense el lote para que bailen. Vayan, vayan. Ahí viene la yequita. La yesquita, mire qué negra, Dios mío. Un poquito.
Poquitico. Que pipilongo consigues allá en Cali. Aquí no. Acá no hay. La niña pide pipilongo, pero pipilongo aquí no consigue. Eso es. Acá hay pipilar. Ercole, mira el banderillero de la yesquita. Dios mío, ticotón. Qué peligro. Ahí viene la yesquita con toda la sabrosura. Cuidado con la bandera, señor. Bueno, que toque la chirimía, que no la veo tocar. Maestro, oye, ¿todo bien? Hola, Canoeli. Ahí va la yesquita federal. Ahí va la yesquita federal. Ay, Apachicho, presidenta, me alegra verla mucho. Eso. Veo, doña Teresa. Ahí está la sabrosura. La yesquita va con un personal muy reducido. Faltó Jairo Antonio. Caballerísimo. Uy, hola. Es la yesca grande, caballero. Vaya la yesca grande. Ve, manita, ya están más cogidas. Ahí va la gente de la Alameda Reyes. Ahí va la gente de la Alameda Reyes. Ahí va don Augusto y su gente. Augusto, con mucho gusto. Caballero, era presidente, pero usted va muy bien acompañado, don Heiner. Pero toquen, pues. Toquen. Sí, señor. Y allá viene el camión. Ay, carajo. Ahí. Sisa. Ahí, caballero. Ahí va. Pegar el lote, sí, señor. Me hizo acordar de cierta persona que yo conozco. Ahí va. Metidita. Ahí va, señores. Ahí va la gente de San Pacho este 3 de septiembre disfrutando de las fiestas de San Pacho. Nosotros vamos a un pequeño corte. Ya volvemos. Bueno, amigos, nos vamos a despedir por hoy. Pero recuerden que inició San Pacho con la alborada. Lo que queremos es que las fiestas sean en paz y bien. Con toda esta gente que salió hoy a divertirse para decirle a San Pacho bienvenido. Bienvenida a nuestras fiestas para que se la gocen, para que la disfruten. Y ustedes las pueden disfrutar aquí a través del canal RTV. El canal de todos ustedes para que la disfrutemos como la disfruta el señor pipilongo. Y que tome la gente pipilón, como dice el señor, para que la gocen. Esta es la fiesta de San Pacho, señores. Nos vamos, pero estaremos con ustedes a partir del 19 de septiembre con la lectura del bando y comenzamos ya en forma San Pacho. Chao, chao.